The Warning Army, bienvenidos a la guarnición. ¿Cómo han estado? Esperamos que estén pasando un buen fin de semana. Nosotros contentos de estar aquí el día de hoy presentándoles otro episodio. Y ahora vamos a iniciar directamente con las noticias, que de hecho hubo varias interesantes y de último momento. Entonces, ¿qué hubo? Pues una fue que Pablo González Sarre, pues regresó ahí a la Warning Cave. A la Warning Cave, ahí andaba con las Warning, quién sabe en qué estarán trabajando. Pero pues se vieron varias historias, ¿no? Como que me imagino que, no sé si les está dando clases de algo. Coacheando, a lo sí, mejor. Sí, coacheando con algo. ¿Quién sabe? O alguna colaboración por ahí. O tal vez solo las fue a visitar, ¿verdad? Porque ya los extrañaba, quién sabe. Tal vez lo veremos más adelante, pero pues esa es una de las noticias de esta semana. Y otra que también está súper interesante. Como pudieron ver, tanto en el Instagram de las Warning como en Patreon, pues al parecer están trabajando en algo. No dieron detalles, solo... Nuevo proyecto. Sí, nuevo proyecto, y dicen que es algo diferente. Entonces, pues quién sabe qué será, ¿verdad? Pero bueno, esta persona con la que están trabajando es Matt Squire, y él es productor, ingeniero de audio, fue nominado a Grammys y a ¿qué? Multiplatinos, ¿no? Y cosas por el estilo. Multiplatino y Grammys, sí. Y pues ha colaborado en la producción musical de varias bandas y artistas muy conocidos, ¿no? Estos son como Panic at the Disco, una de mis bandas favoritas también. Buenísimo. Ariana Grande, Simple Plan, ¿y cuáles más, Ana? Demi Lovato, All Time Low, también, con One Direction, ¿no? One Direction también. Sí, o sea, de hecho, si se fijan, las bandas sí son, pues, un estilo... Pura calidad, puro top. O sea, es bastante calidad, esas bandas, o sea, increíbles, pero sí tienen un estilo muy diferente a The Warning, entonces... ¿Quién sabe? O sea, a mí me da mucha curiosidad saber qué es lo que están haciendo. ¿Creen que saquen algo pop? Pop rock, tal vez. Pop rock puede ser. ¿Quién sabe? A ver qué nos traen. Ay, que se vuelvan K-popers. Ah. Así de que tocar. No sé. Pero estaría interesante. Tío, a fin de cuentas, todo lo que hacen ellas está muy padre. De eso no hay duda. Ya veremos más adelante qué es lo que están trabajando con Matt Squire. Oigan, que por cierto, pues les ha tocado mucho trabajo bien seguido, ¿no? Porque pues ya acaban de regresar de grabar todo el tercer álbum. Están aprovechando bastante bien la cuarentena. Sí, esto de la cuarentena. No han dejado de trabajar para nada. Ya estamos a marzo. Marzo, casi un año desde que inició esta pandemia. Yo creo que también se están preparando para la presentación del tercer álbum. Puede ser. ¿Ustedes cómo creen que vaya a hacer esa presentación? Vaya. A mí se me figura que va a ser algo virtual, ¿no? Virtual, o sea, como sí. Esos conciertos que están sacando ahora tipo 3D, que entras como que a una plataforma y está como que en 360, te puedes mover a todas partes. No sé, a mí se me figura que algo así estaría padre, quién sabe si... lo tengan contemplado, pero pues si va a seguir esto de la cuarentena, pues dudo que se vaya a hacer algo así de que... En vivo de manera así presencial. Pero no sé, digo, a mí se me figura eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que se vayan a esperar? No, yo que no, o sea, yo digo también que se van a ir por algo virtual porque... Sí, el show tiene que continuar. Ah, así. Así es. O al menos que lo hagan presencial, pero pues ya ves que como están poniendo como que un cuadrito de gente, como que caben cinco, y luego otro cuadrito, así como que separado. No, ya como que vienen en grupitos, o sea. Puede ser. O también de esos en... que hacen en los carros que sacaron últimamente. No sé si les funcionó, porque vi que lo hicieron como que al principio ya lo dejaron de hacer, ¿verdad? O el otro más, más extraño es dentro de unas burbujas, ¿no han visto? Ah, sí. No, eso fue en Europa, ¿no? No, me acuerdo. No sé, pero por ahí vi una nota... un artículo en Facebook, algo por el pero bueno, también he visto que por en unas partes ya ahí de Estados Unidos ya están haciendo conciertos ya con gente presencial, o sea, ya normal, pero pues capaz si el estreno es en Estados Unidos. Puede ser también, o en Europa,
o en Europa. Ya ven que tienen un concierto pendiente allá en Reino Unido. Ah, bueno, de hecho ahí también ya están haciendo conciertos. ¿En Reino y Unido? Fechas ya están. Pero que Reino Unido no estaba. Pues yo, cuando fue ayer. Es que primer mundo, ¿verdad? Pues es que, pero es que hubo otro brote, ¿no? Ahí que mutó el virus, algo así, ya habían dicho. Pues no sé, pero yo no sé. Creo que ayer fue cuando vi eso de una banda ahí que abrió fechas y ya de hecho tiene ahí este sold out en sus presentaciones y de ahí. Ya. Pues puede ser, quién sabe. Imagínate. Pues sí. Ahorrar, ¿no? Hay unos. Vámonos. Pero no sé, quién sabe qué vaya a pasar. Ojalá y pues acabe ya pronto esto de. Pues de la cuarentena, ¿no? Que ya nos pongan las vacunas a todos. Va un poco lento esto. Pero no sé. Digo, yo creo que si no se acaba esto, pues sí va a ser algo virtual. Yo le voy más a eso. Ojalá y no, porque no es lo mismo. Sinceramente, no, siento que no es lo mismo. ¿O ustedes como? No, pero no. Mejor me pongo un video ahí de YouTube. Sí, ¿verdad? Oye, yo, por cierto, ya vi bastante. Todo esto que hemos estado en cuarentena, ya me aventé. El de Lunario me lo aventé ya como unas, que será, 5 veces. El del Foro Didi no se diga, ya más de 10 veces, yo creo. Y no se compara, ¿verdad? Ajá, exactamente, no se compara. Pero bueno, perdón, me entretiene ahí un ratito y me hace recordar aquellos momentos. Música sad, por favor. Ah, todavía no tenemos. No tenemos aquí. Todavía no tenemos tanta producción en los episodios. Pero sí. Pues ojalá y ya pronto regrese toda la normalidad. Y bueno, pasamos a la trivia de este episodio. ¿Cuál es la pregunta, Sergio? ¿Cuál es la pregunta? Muy bien, bueno, ¿en dónde tocaron 2 to 2 por primera vez? A ver si se lo saben. Bueno, las respuestas se las vamos a dar al final, ya saben. Ahora sí se las vamos a dar porque en el pasado sí. Se nos olvidó. Es que, oigan, para que sepan, nosotros no creen que planeamos los episodios, ¿eh? De que con días antes. Salen en el momento, entonces se nos pasó a anotar que les íbamos a decir la respuesta, pero esta vez se las vamos a dar. Igual ya saben que los estamos viendo en el chat cuando lo, ¿cómo se dice? Transmitimos. Entonces ahí dejen sus respuestas y comentarios también, a ver si se las saben. Y bueno, yo creo que platicando, vamos a platicar. Hay cosas que nos preguntan mucho de qué creemos nosotros que vaya a hacer o de qué vaya a tratar el tercer álbum o qué va a venir en los próximos años. Entonces yo creo que estaría bien platicar un ratito de eso. No sé, por ejemplo, ¿ustedes con quién creen que vaya a colaborar The Warning o hacer un tour o algo por el estilo? O sea, ¿está de ley que con Lizzie? Con Lizzie, o sea, yo creo que sí. Es un hecho que con Lizzie Hale va a haber algo, sí o sí. Y a mí se me hace que va a ser un tour. O he perdido una invitación a algún concierto, ¿no? No, yo digo que hace un tour, o sea, sí. Sería padre, sí. ¿No? Yo digo que eso sí se arma. A mí también se me figura que puede ser también con Greta Van Fleet. Ah, también. Porque sí. Pues están con Lava, ¿no? Entonces, y estaría bien padre porque pues son de que hermanos y rock. Wow. ¿Ustedes creen que queden con esas bandas? ¿Cómo que yo tengo ahí algo especial con con esa banda, pero me lo guardo, pero de que ahora sí, ¿verdad? Ahora sí van a. Ahora sí. Ya. Con los Greta. Pero bueno, sí, yo creo que podría haber algún tipo de colaboración con esas dos bandas. No sé con cuáles otras podría ser. Por ejemplo, con este Jay de la Cueva probablemente se vengan futuras colaboraciones también, ¿no? Puede ser, pero tal vez él solo. Sí, él solo. Tal vez no un tour, pero tal vez sí. O sea, trabajar en alguna canción o algo por el estilo. Muchas veces están en algún. Ajá. Porque, por ejemplo, esa canción que estuvieron ahí sacando, pues la vez que anduvo aquí, pues ahí quedó como que, pues, nada más como proyecto, ¿no? Y yo creo que sí. Quién sabe si le siguieron, Trabajando. No sé. ¿Se escuchaba bien? Sí. Sí, se escuchaba muy cool. Igual y si la continúan, no sé. Digo, ahí han de estar trabajando cosas que todavía no nos muestran, pero
Sí, probablemente hacerme algo con él también. Yo digo que con Eruca, aparte de los tours, que obviamente estoy segura que va a haber más tours con Eruca Sativa, porque pues ahí se ve que ya hay como que una amistad, ¿no? O sea, ya es más que solo trabajo. Yo creo que tal vez estaría bueno que sacaran una rola juntos, ¿no? Sí. Estaría muy cool. Quién sabe si vaya a pasar, pero yo digo que igual sí podría ser una posibilidad. No sé, ¿ustedes qué opinan? Vayan dejando todo en comentarios, ¿eh? Siempre los leemos. ¿Qué creen que venga además de colaboraciones? ¿Otro álbum? Es que trabajan bien rápido. Sí. ¿Cuánto llevan? Empezaron como en el, ¿qué será? ¿2014? ¿15? ¿Con el EP? O sea, cuando ya empezaron con su música, me refiero. Sí, como en el 2014, ¿no? Más o menos. No, pues 2015, por ahí, 2016. Sí, pero yo las conocí en el 2015, ¿no? Y habían dicho que tenían como para 5 discos, ¿no? Sí, sí, que tienen bastantes rolas. Pero pues quién sabe. Pero sí van bastante rápido. O sea, a comparación de otras bandas que se quedan con pues unos cuantos sencillos y unos dos álbums, exactamente. Y por ejemplo, de proyectos futuros, por ejemplo, ¿se acuerdan que hicieron participaron en el soundtrack de una serie? Ah, de, sí, de una serie, de, sí. Que está, nunca en, la vi, pero está sí. En Netflix. Ajá. Sí. Pues puede ser que a lo mejor pues, pueden hacer otro. ¿Otra? De otra sí. Serie, o no sé. O chance ya hasta ellas que sean las protagonistas. Que sean actrices. Que se vuelvan actrices, quién sabe, se porque vale no. Así hay varios músicos que participan como actrices en series o películas. Ah, o sea, que salgan con una. ¿Cómo se dice? No, lo que voy a decir es que. O sea, como que salgan en una presentación especial en alguna serie o algo así. Ah, en alguna serie. Sí, como que de esos que están así, no sé, de que los chavos y así. Sí, como, o sea, los. En de algún que... momento, no sé, un 4 de julio, ponle ahí, en una película. Ajá. De Estados Unidos. De y que salgan. En la fiesta. Cantando. Sí, y salen ahí. Ah, pues como los Jonas Brothers, ¿no? Así han salido también en. Pues es que varios han salido así de que, por ejemplo, Nickelodeon y sí. Todas esas cosas. Sí, que nada más tienen una participación así tocando. Estaría padre eso también. Yo digo que sí podría. Se o podría en Netflix. En Netflix. estaría bien. Pero sí, es que ya ahora con lo de, digo, la firma con una disquera, pues tienen bastantes cosas por hacer, ¿no? Digo, tienen más oportunidad. Pero pues quién sabe qué tantas cosas vengan. Pero va a estar todo muy, muy cool. No sé, y pues ahí vamos a estar todos para apoyarlas en lo que vayan a trabajar. Y pues respecto al tercer álbum, no tengo ni la menor idea de qué vaya a tratar en sí, ¿verdad? Pero pues como ya lo habíamos dicho antes, como que temas oscuros, no creo que hablen de cosas bonitas, pero sí, temas controversiales, ¿no? Cosas por el estilo que estén pasando. Pero no sé qué tan oscuro pueda estar este álbum. Las fuerzas oscuras. El chistecillo local ahí de... De un grupo de Facebook. Y sí, quién sabe. Pero pues de que se viene fuerte este álbum, se viene fuerte. Y no, yo he intentado descifrar cuáles son el nombre de las canciones. Porque no que en el pizarrón vienen como que... letras o caritas y no sé qué, pero no se me ocurre. No, aparte está muy difícil, digo, sacar el nombre de una canción con tan solo dos letras o dos iniciales, pues. Sí, yo creo que la de M es Martirio. Y ya, pero sí, quién sabe de qué tratará, es que no han dado muchas pistas. Y ya espero que saquen el primer sencillo, porque por ahí había spoileado, ¿no, Paulina? Que en marzo tal vez iban a... a sacar un sencillo, entonces, ¿dónde está el sencillo? Lo estamos esperando, ojalá y sí salga, esperemos que sí. Pero, pues sí, ¿qué más creen que pueda pasar en el futuro? Pues que ahora se saquen videos oficiales de los sencillos. Ah, los videos oficiales. Pues acuérdense también que ya han estado en pláticas con una productora, bueno, no sé cómo se llame. O sea, ¿cómo se diga? De videos musicales. Sí, Casa Productora.
Pues algo por el estilo. Es una persona que trabaja o se dedica a eso. Entonces, pues, digo, es, estoy segura que es un hecho que sí van a sacar un video oficial para este álbum. Pero pues ya es también más probable que saquen para los próximos que lleguen a tener. Yo me quedé con ganas de que sacaran uno para Queen of Tomorrow, sí. Sí. Hubiera estado muy cool. Pero pues quién sabe, tal vez también se animen en algún momento. De uno de la reina así animado. Que vaya como que redactando la historia, no sé. Pero de todo el álbum estaría bien chido. Sí. O los que saben de animación se podrían aventar una y la pasamos aquí. También, ¿verdad? Como la pequeña sorpresa que les tenemos al rato. Ah, sí, les tenemos sí. Una pequeña sorpresa para el final, pero para eso continúen viendo este episodio. No se nos vayan. No se nos vayan. Así es. Sí, bueno, me trabé. Bueno, vienen muchas cosas. Anyways. Sí, vienen bastantes cosas que ahorita pues son como, no sé, lo que nosotros creemos que podría pasar, ¿no?, en el futuro, pero tal vez incluso vienen mejores cosas de las que pensamos en este momento, que ojalá y sí, porque pues sí le están echando muchas ganas, pero ya veremos. Y bueno, para que descansen tantito de nuestras pláticas, les vamos a dejar el cover de este episodio, que está muy padre. Así que vamos a verlo.
Y pues bueno, regresamos de ver este cover que, por cierto, a mí me encantó bastante. Yo soy fan de ella, de Vivi's Guitar, la pueden encontrar así en YouTube. Estuvo muy bueno, la verdad se la rifó. Muy bueno, y también lo que impresiona es cuántos años tiene. Tiene 15 años más o menos, según sí. Yo tiene 15 años, o sea, está súper chavita y toca bastante bien. Nosotros le vemos bastante potencial. Sí. La neta, tienes un sí. gran futuro en la música. Sigue echándole ganas. Sí, vas a lograr cosas muy interesantes. Exactamente. Y sí, los covers. Pueden checar varios covers de Vivi que tiene ahí en su canal. Están bastante buenos. Yo se los recomiendo. Y ya vieron aquí una pequeña probadita de uno. Así que ya saben, este cover estuvo buenísimo. Los demás también están increíbles. Y pues aprovechamos para invitarlos a que entren al servidor y participen en todas las dinámicas, manden sus covers, sus momazos, lo que ustedes vayan a crear. Sí, su todo lo que quieran, sus fotos con The Warning, si tienen fotos, pues mándenlas, si tienen anécdotas también que tengan con ellas, las pueden enviar, o incluso si tienen, no sé, por ejemplo, los Patreon que tienen de repente baquetas, aunque no las hayan visto, esas cosas, o algo que quieran contar de cómo tuvieron su o contenido que ustedes consideren como exclusivo, por así decirlo. No sé, a lo mejor alguna púa o plumilla. Ajá. No sé, de Dani o de Ale. Sí, algo que nos quieran platicar, que quieran que se los pasemos en este pequeño gran espacio. sí, ustedes mándenlo, participen en el servidor, inviten a sus amigos de The Warning Army, y a los que no son de The Warning Army también, para que se hagan parte de The Warning Army, y así, ya saben, ustedes pasan todo. Ay, ahora sigue el fanart. Hoy les vamos a presentar uno de una persona, bueno, de una página. Ay, me da risa el nombre de la página. ¿Cómo se llama, Rubén? Huele melón. Huele melón. Esta. Ok, este es un fan art que le hicieron a Paulina. De hecho, ahí pueden ver en la imagen cómo está usando el outfit de. Pues cuando grabó. Cuando hizo su live. Un cooking with Pau. Sí, cooking with Pau. Que hizo un pastel, de hecho ahí pueden ver las referencias, si vieron el live van a entender las referencias que aparecen ahí en la foto. Las ponen ahí en los comentarios, se las ven. Sí, ahí ponen en los comentarios lo que vean de referencias. Y aprovechen para ver el live, que de hecho lo pueden encontrar en el canal. No había visto eso. Sí, aprovechen para ver el live, si se lo perdieron está en el canal de YouTube. Ahí siempre está todo, entonces ya saben dónde encontrarlo. Y está muy bonito, de hecho tiene más, pues se podría decir que dibujos digitales. Pero pues en algún otro momento se los vamos a presentar, digo, igual si quieren revisarlo en su perfil, pues denle. Pero está buenísimo, me encantó, muy bonito. Se me figura a un videojuego que jugaba aquí en la computadora hace mucho. Sí, esos que te parecen. ¿Eran de Windows o qué? Sí. Ah, ya sí. Sé cuál, no recuerdo el nombre. Sí, pero te parecen de que hay varios jueguitos y sí, tienen como que la finta. Que te ponen un monito que lo tienes que vestir y lo sí, tienen otro. Sí, haz de cuenta que lo tienes que mover y que alimentar al perrito y no sé qué. Cosas por el estilo. No, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Juegos de moda. Juegos de moda. sí, así se buscaba. En ese entonces. Como si estuviéramos tan viejos, ¿verdad? Hace 10 años nada más. Hace 10 años nada más. Y sí, bueno, este es el único fan art que vamos a presentar el día de hoy. Y nos pasamos con nuestro amigo Rogrido, que nos va a presentar el dato curioso de este episodio. Así que vamos a verlo. Bienvenidos una vez más a la sección de datos. Yo soy Rogrido y el día de hoy tengo un dato bastante interesante y que quizá muchos no sepan. Hoy te voy a contar de la vez que The Warning hizo playback. Déjame te explico. Nos remontamos a 2015, cuando
The Warning empezaba a hacer entrevistas y a tocar para la televisión local. Pues bueno, en el programa de Monterrey al Día, la banda se presentaba para una entrevista y para tocar dos canciones. Estas dos canciones eran Free Falling y una versión muy, muy temprana de Exterminated. Pero en este programa se hizo playback. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque si se transmitía el audio directamente, la calidad del audio sería muy, muy mala. Y ya de por sí es mala en el programa. Y esto es confirmable, puesto a que la banda en el 2018 regresaría al mismo programa para hacer prensa por el segundo disco, Queen of the Murder Scene. Pero esta vez llegaron con instrumentos acústicos. Y creo que en aquel programa tocaron Sinister Smile, si mal no recuerdo. Aquí les dejo una comparación. Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya parecido interesante y dejen en los comentarios si ya sabían todos estos datos. Como siempre, te dejo mis redes sociales. Suscríbete a este canal para seguir viendo los siguientes capítulos de La Guarnición. Y nos veremos hasta la próxima. Yo soy Rogrido. Adiós. Pues bueno, regresamos de ver este dato curioso que pues a lo mejor sí muchos no tenían conocimiento de que pues habían hecho playback ahí en el programa que pusieron ahí de Monterrey al Día. Sí, Monterrey al Día, algo así. Sí, no, digo, es muy normal que en los programas así de televisión pues las bandas hagan playback. Sí, más que nada porque, bueno, como mencionó Rodrigo, no, o sea, el audio que se transmite, por así decirlo, no está muy bueno. Aunque yo creo que, o sea, el playback que hicieron ahí, o sea, no sé, yo siento más que utilizaron como que la pista, ¿no? La pista, o sea, de que los instrumentos, pero sí cantó Dani, yo siento. Sí, no, porque o sea, la voz de Dani no se escucha como, si fuera del... ¿Quién sabe? No, o sea, la verdad, nada más ellos, The Warning, saben qué pasó ese día. Pero no sé, yo siento que no fue un completo playback. De hecho, yo tengo una mini anécdota de ese día. En ese tiempo, pues yo estaba en la secundaria, estudiaba de tarde. Entonces, eran como, todavía me acuerdo de la hora, eran como las 12:40, 12:30, más o menos. Y mis papás estaban viendo las noticias, porque es un programa de noticias. Y pues de repente salió como los comerciales o algo así, que en 10, 15 minutos iban a presentar a una banda que se llamaba The Warning. Y dije, oh, es The Warning, amo esa banda. Pero yo me tenía que salir antes, pues, porque tenía que agarrar tiempo. Entonces esperé hasta lo más que pude y nunca salieron. Y pues ya, no las alcancé a ver. Después vi la repetición ahí en Facebook, pero... Pero ya pues, no lo alcanzaste. Sí, de hecho estaba a punto de no ir a la escuela nada más por verlas en la tele. Te hubieras sacrificado. Sí, sí valía la pena. Sí, qué cosa. No, pues... Esa vez tocaron, como dijo Rodrigo, fueron dos canciones. Exterminated y la otra, ¿cuál era? Free Falling. Free Falling, sí, Exterminated todavía no estaba completamente lista. O sea, o por lo menos... A como se escucha ahora, uh-huh. Ya está diferente. Algo diferente. Sobre todo el solo, que es diferente. Creo que sí. O le agregan más cosas. Sí, cambiaron varias cositas de la rola. Ahí se puede notar la diferencia bastante. Si hacen una comparación en cómo se escuchaba ahí a cómo se escucha ahora, en la actualidad. Sí, hay mucha diferencia. Pero bueno, ese fue un dato curioso bastante... Bastante curioso. Bastante curioso. Sí, yo creo que la verdad muchos no sabían,
Bueno, yo no había visto que alguien lo comentara. Usualmente vemos en los grupos, ¿verdad?, que se agarran ahí ciertos temas y empiezan a comentar. Creo que nadie había comentado respecto a esto. Pero ya, se enteraron aquí, en la guarnición, en el único lugar donde se van a enterar de las cosas. Lo más vio primero aquí. Exactamente. Así que ya saben, no se pierdan los episodios, ¿eh? Se pueden enterar de nuevas cosas. De muchas cosas muy interesantes, muy curiosas. Es que estos capítulos, estos episodios son para curiosos. ¿Verdad que sí? Sí. Y sí. Y bueno. ¿Tu sección favorita, no? ¡Ay! ¡Ya vienen los momazos! Que de hecho, los momazos sí son de Discord. Estuvieron participando. Hay varias personitas y ahora les vamos a presentar unos momazos muy, muy divertidos. Y el primero, pues hablando del regreso de Pablo, tenemos aquí uno que nos mandó Gela. Saludos para Gela. Nos envió este momazo. Dice, Pablo enseñándole a Ale sobre el bajo y cómo evadir preguntas en entrevistas. Y son de... de lo del lado oscuro. Sí. Es que una vez, ¿quién había mencionado eso? Lo del bienvenido al lado oscuro de los bajistas o algo así, ¿no? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No sé dónde habían comentado eso, pero sí recuerdo que había algo... había sido Pablo quien había dicho eso, sí. Se me hace que sí. Pero sí, es que los dos se ven bien seriecitos. El Pablo también se ve súper seriecito, así como que yo toco, no hablo. ¿Haz de cuenta igualitos? Sí, la enseñó bien. Sí. Pues ese fue un buen momazo. Ahora nos vamos con el siguiente que lo mandó Regina. Dice The Warning Army esperando el nuevo álbum. Ya todos allí en calaquitas. Bien estresados. Sí. Ya el 28 de febrero a las 11:59. ¿A qué hora salir? Ya sé. Literalmente yo creo que así estamos todos, ¿no? Ya esta pandemia nos va a acabar a todos y nunca salió el tercer álbum. Muy buen meme, muy buen meme. Me gustó. Que por cierto, hablando de Regina. Sí, en la sección de Regina. Vamos a ver el funny moment que hoy nos tiene. No lo hemos visto porque pues lo dejamos para este episodio. Así que... vamos a ver. Espérense, problemas técnicos. Ya se la saben. Y siento que se va a escuchar muy fuerte. Ahí va. ¿No se escucha? Oh. Ok. No, pues. No, lo tienes ahí. Por ahí. Ah, sí. A ver, espérense, es que ya saben, problemas técnicos, ya. Ya nos conocen. ¿Cómo dice el dicho de si no es algo de warning? Ah, sí. No, si no hay fallas técnicas, no es algo relacionado a de warning. Pues no se descargó. Ahí vamos, espérense. Mientras Rubén les va. Les va a cantar algo. Pues platiquen en lo que busco yo el funny moment. ¿Y cómo le estamos? Oigan, estaría padre que esto se hiciera como transmisión en vivo, ¿no? Así podríamos interactuar más con todos ustedes. No sé qué opinan. ¿Les gustaría que fueran en vivo? Lo estamos contemplando bastante. Exactamente. Pero pues todo depende de ustedes. Sin ustedes nosotros no somos nada. Así es, necesitamos también por eso que participen en Discord para subir el contenido. Ya se descargó. Ya. Y bueno, vamos a ver. Pero a ver, ¿por qué? Como que, es que
Hay TikToks así. Bueno, no sé si ustedes ven TikTok. Yo sí de repente me la paso en TikTok. Y he visto así. Empezaron a sacar como que así monitos gritando en esas partes de la canción de Taylor. Yo creo que por eso. Pero la voz. A ver otra vez. El gritillo Paulina, sí, a ver otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a verlo otra vez. ¡Qué rollo! Ay. Es que Paulina es bien ocurrente, como que de repente hace muchos soniditos extraños, ¿no? Le gana todavía el tuturututu. Le gana, sí, le gana el tuturututu. Muy bueno, me gustó este funny moment. Ay, se me fue la voz. Ah, ya vamos a llegar al cierre, gente. Vamos a compartirles, antes de irnos, la respuesta de la trivia. ¿Y cuál es la respuesta, Rubén? La respuesta es... En el Force Fest. En el Force Fest, así es. Ese fue el día en donde estaban todos enlodadas y... Sí. Sí. En el Lodo Fest. En el Lodo Fest. En inglés, ¿cómo es? Mood. No, no tengo idea. ¿Quién sabe? Sorry, nos hace falta mejorar nuestro inglés. Pero sí, el lugar en donde tocaron por primera vez Dust to Dust fue en el Force Fest. De hecho hay video, ¿no? ¿Ya está público? Porque sí. Ya ha salido uno para Patreon. No, sí, ya está. Pero sí. Sí, pues ya fue hace bastantito. Es que se pasa el tiempo de volada. Y sí, gente, por si no lo sabían, ya lo saben. Fue en el Force Fest. Que se vio que estuvo muy bueno. ¿Sí estuvo bueno? Estuvo bueno. Pues nada más cuando salió de Warning. Nada más cuando salió de Warning. Ok. Y ya es el momento de cerrar este episodio. Muchas gracias por estar al pendiente en la transmisión. Y si no, pues por verlo después de la transmisión y pues por comportarse. Perdón, me trabé. Por compartir y por todo el apoyo que nos están dando. Recuerden invitar a sus amigos a que vean estos episodios, a que entren al servidor y a estar participando también para platicar más. Hay que estar platicando y estar en comunicación. O incluso pueden compartir el link de la transmisión en grupos de Facebook. Así es, donde ustedes quieran. Y pues sí, para estar también en contacto por el servidor. Ya se la saben. Y vamos a cerrar con un bonito video. Ah, con lo que les habíamos dicho hace ratito. La sorpresa que sí, les tenemos. Sí, la sorpresa. Está buenísima. Ni se imaginan qué es. Ni se imaginan qué es. Solo les vamos a decir el nombre de la canción y de quién es, ¿sí? Vamos a cerrar con este video que es de TP Studios. Y es un video de la canción de Stalker. Está buenísimo, así que esperamos que lo disfruten. Look at me, dear. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de La Guarnición. I'll tie the rope, 'cause I am yours.
I am yours and you.